Bueno, queremos decirles que en Atiquizaya encontramos un lugar muy particular que tiene que ver con el cultivo de la piña y también un tour que los productores han desarrollado para que nosotros tengamos la oportunidad de conocer qué es todo lo que ellos están haciendo. Vamos a verlo de una vez. Para muchos es el paraíso. Una manzana de terreno abarrotada de piña hawaiana es lo que encontramos en el cantón San Juan el Espino de Atiquizaya. El encargado es don Jaime. Lleva 3 años en el negocio de esta fruta. ¿Cada cuánto se produce la piña aquí en la zona? Mire, este piñal me está dando al año, porque este lo sembré en agosto del año pasado. Y hasta ahorita ya estamos en producción, ¿verdad? ¿Cuáles son los cuidados especiales que debe tener un cultivo como este de la piña? Ah, los cuidados sí son varios, porque hay que tener cuidado contra hongos, contra gusanos, porque si un gusano pica la flor o cuando está la piñita chiquita, ya se perdió la piña. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. El contacto con la naturaleza está garantizado. Este lugar forma parte del Tour de la Piña que ofrece este municipio a todos los turistas nacionales y extranjeros, el cual busca apoyar la economía de los productores, quienes con su experiencia conocen cuando el fruto está listo para degustar. Porque la piña va cuando está en la mata, va ella misma da su punto cuando están así, cuando empiezan ya a pintar de aquí de abajito y cuando ya huele, porque huele, esta huele ya. Ya quiere decir que está buena para consumo. ¿Se siente? Sí. En cambio, si uno huele esa, huele a tierno. Esa que está tierna, ¿verdad? Y de ahí, mire, por ejemplo, está aquella otra, mire, ya está buena. Mire. Estamos en el proceso de corte de piña. Parte de la experiencia que este tour le ofrece es que usted corte con sus propias manos cada fruto desde la raíz y pueda degustar toda la piña que desee. Es bastante entretenido y a la gente le gusta porque puede vivir la experiencia acá, puede ver cómo cortan la piña, se les explica también el punto exacto que tiene que tener la piña para cortarla y eso es más que todo lo que se vive acá, que la gente pueda participar en eso, pueda conocer de primera mano cómo es el proceso, tener un contacto más directo con la naturaleza y ese es un claro ejemplo de ello. Una invitación va para todos los que quieran venir aquí al cantón San Juan el Espino, a Atiquizaya, ¿verdad? Pueden venir acá, darse el tour de la piña, ¿verdad? Y pueden venir si gustan, ver el piñal, cortar su piña y aquí mismo la pueden comer, piña fresca del día. La invitación ya está hecha para que disfrute de un rato ameno y delicioso con sus seres queridos, conocer de cerca cómo se cultiva la piña y apoyar a estos pequeños empresarios. Eso sí, recuerde llevar ropa y zapatos adecuados para caminar entre las pencas. Por supuesto, no se olvide de la mascarilla. Con imágenes de Edwin Linares, Fátima Barahona, Noticias 4 Visión.